veritat que hi ha alguns que venen així doncs, una mica de por perquè no se l'han fet mai, perquè soc nou. I bueno, de comentaris també que han escoltat i això és molt més, o sigui, es pensen que és molt més del que realment és. La gent pensa molt en tu, diguéssim, hi ha aquesta sensació, no? Aquesta sensació de cuidar't molt, d'estar molt pel... No, i també que hi ha gent també molt agraïda, que t'agraeix la feina que estàs fent, perquè al cap i a la fi nosaltres ens estem exposant molt al virus. La verdad es que los cribados poblacionales son un momento de que el ámbito sanitario demuestra una vez más ese compromiso con la salud de la población y esa vocación de servicio que nosotros tenemos. Que hay muchos portadores de coronavirus asintomáticos y que por lo tanto vale la pena aprovechar este esfuerzo organizativo y sanitario que hacemos para intentar cortar esa cadena de transmisión y que por lo tanto que se acerquen, que somos rápidos, los puntos de cribado están suficientemente dotados como para que las colas sean muy, muy breves y que por lo tanto vale la pena por el bien de la ciudadanía, pero también por el bien de ellos y de sus familias, pues saber si tienen coronavirus o no. Estás fent una bona feina perquè al cap i a la fi porta algú... Estem posant el nostre gra de sorra, no? Tot això, tothom ha de posar el que pugui, el que sàpiga fer i ajudar, i ajudar la resta de les persones que potser no tenen aquestes facilitats a l'abast. Com a anècdota entranyable, és en este sitio donde estamos aquí, en Cap Butjaner, el viernes que vinieron a visitar el espacio pues para situarnos y concretar la cesión, pues vino un anciano muy entrañable con su bastón, con su gorra y su mascarilla, que ya se venía a hacer la PCR pues esto 3 o 4 días antes de que hiciéramos el cribado. La verdad es que tenemos la fotografía del momento y es un momento como muy entrañable para nosotros, de esa respuesta que da la ciudadanía tan positiva de cara a los cribados. Es un esfuerzo grande, que es verdad que luego se ve compensado porque siempre, 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 y esto es una cosa que hay que poner en valor, los cribados poblacionales son un éxito. Son un éxito epidemiológicamente hablando y son un éxito humanamente hablando. Una de las cosas más bonitas que tiene esta experiencia es que todos los equipos empiezan sin conocerse entre ellos, pero todos acaban cohesionándose muchísimo como grupo, y la verdad es que es una experiencia que todo el mundo la recuerda como muy positiva. La unidad de soporte al coronavirus es una unidad que ha ido creciendo en el tiempo, porque nació en los inicios, donde aún en los centros de primaria no se hacían las PCRs, que no estaban generalizadas, nació como la unidad desde la cual se partía para hacer PCRs a todos los domicilios de aquellos ciudadanos que estaban bajo sospecha de coronavirus. Y en el tiempo ha ido creciendo y, como si dijéramos, tiene tres aspectos fundamentales. Uno es la unidad móvil, desde donde se hacen todos los cribados en escuelas, residencias, etcétera, etcétera. Luego también estaría todo lo que son lo que llamamos puntos fijos, desde donde se hacen PCRs o test antigénicos por todo el territorio, y que actualmente tenemos unos 10 desplegados por la Metronor. Y luego estaría todo lo que desde hace menos tiempo estamos llevando a cabo, que sería el seguimiento telefónico de aquellos pacientes que tienen coronavirus pero que son asintomáticos, y que estamos intentando que este seguimiento telefónico no se haga desde los equipos, para que ellos puedan volver a hacer con más tranquilidad lo que es su propia tarea de seguimiento del paciente crónico y del paciente agudo, pues un poquito para quitar esta carga asistencial telefónica que no aporta tanto valor asistencial. Pues hay de todo, hay desde médicos en el seguimiento telefónico para toda la gestión de ITs, etcétera. Hay mucho profesional administrativo, que además muchos profesionales administrativos son de gente que ha participado en carpas o en cribados poblacionales, y que, como hemos visto, que era gente con una gran capacidad de trabajo, de resolución de incidencias, de gran implicación, de vocación de servicio a la ciudadanía, los hemos ido incorporando con nosotros, ¿no? De manera, y que también es bonito ponerlo en valor, que de los cribajes poblacionales muchas veces son un momento en el que nosotros nos fijamos en aquellos profesionales que destacan por esta capacidad de liderazgo, etcétera, e intentamos fidelizarlos con nosotros.